Vale. Hola, MJ. ¿Te importa si te planteo un problema ético algo espinoso? ¿Cuándo está bien rendirse con una? Vaya, Pete. ¿Pensando en Otto? Así de obvio, ¿eh? Sí, aunque es comprensible. A ver, mi parte generosa y moralista quiere decir nunca. Ser un amigo de verdad significa estar ahí en lo bueno y en lo malo. Pero lo que ha hecho Otto, no lo sé, Pete. Creo que tendrás que decidir si el Otto Octavius que conocías sigue existiendo o no, o incluso si ha existido alguna vez. Sí. Sí. Gracias, MJ. Creo que tengo cosas que procesar. Llámame cuando quieras, Pete. Cuenta conmigo. Vale. Spider-Man, ¿puedes ayudarme? Mi compañero lleva desaparecido desde la fiesta de Halloween. Vale. ¿Cómo se llama? ¿Última ubicación conocida? Se llama Carlos. He llevado a cabo una búsqueda con reconocimiento facial en las redes sociales. Mira, te envío lo que he encontrado. Muy listo. ¿Cómo te llamas? Philip Chang. De acuerdo. Encontraré a Carlos. Si sabes de alguien más que esté desaparecido, házmelo saber. De acuerdo. Parece que tengo que encontrar la ubicación de esta imagen. Se ve la Estatua de la Libertad, así que debe de estar bastante al sur de aquí. No está cerca de la universidad. Seguramente se trata del distrito financiero. La estatua... Vale, tiene que estar por aquí. Definitivo. Philip, me dirijo al punto en el que se tomó la foto. ¿Cuándo se tomó? Hace media hora, al parecer. Buena heurística. ¿Has hecho ese rastreador facial por tu cuenta? Sí. Es mi proyecto de tesis. Espero que me ayude a encontrar un trabajo. Si funciona, cuenta conmigo como referencia. Vale. Me encanta cómo se mueve, tío. Está al lado de la costa. Ah. Vale. Esa es la estatua, ¿no? O esta zona se parece a la de la imagen. Estos estudiantes están actuando como los de la fiesta de Halloween. Lee debe de haberlos contaminado. Vale. La locura se expande. Acabemos rápido con esto. Ok. Ese es el último. ¿Carlos está entre ellos? ¿Qué ha pasado? Todo iba bien y de pronto... Tanta rabia. No podía pensar con claridad. Ya se ha terminado. Pero mejor si dejas internet de lado un tiempo.
Vale. Tengo que ir a por Scorpio, pero llevo sin ver a Tía May desde el incendio. Creo que puedo parar un minuto en castigo. Vaya hostia de realidad te vas a dar. Vale. Unidades de Sable, actualicen estado en Little Tokyo. Blindado en buen estado, parando a cualquier sospechoso. Hop. Vale. Aquí, hasta que vuelva Miles, lo mejor que podemos hacer es procurar que nadie pase hambre. Oh, Peter, me alegro tanto de verte. ¿Cómo estás? ¿Comes bien? Estoy bien. ¿Y tú cómo estás, May? Bien, pero liada. ¡Oh, déjame! ¿Por qué no te pones mascarilla? Estoy bien. May, ¿no me dijiste algo acerca de aceptar que soy humano como todos los demás? Ven, y tú. Expertos en devolverme mis palabras. Estoy bien, Peter. Solo un poco cansada. ¿Dónde está Miles? ¿No te puede ayudar? Ya lo hace. Ha ido a buscar material médico del centro de ayuda. Es increíble lo poco que nos duran los antibióticos. Vale. Tú descansa un rato. Yo organizaré la descarga y veré qué tal le va a Miles. ¿Trato hecho? De acuerdo. Iré a ponerle una tirita a mi orgullo herido. Miles, contesta. No hagas que me preocupe por ti, además de por mí. Necesitan los antibióticos en festín. ¿Has oído el ruido que ha hecho cuando el grandullón le ha golpeado? Como un bicho en el parabrisas, John. Y todo por hacer una coña tonta sobre... Tengo que distraerlo. La aplicación debería funcionar. Ese tío tiene... ¡Alargarse! Debería poder saltar ese muro. Se me va la Hay un contenedor médico en esa tienda. Quizá esto sea fácil. ¿Has visto cómo ha llegado hasta aquí? ¿Quién anda ahí? Los dos, vosotros. Y están de vuestra parte. ¡Eh, vosotros! ¡Venid aquí! Vale, vale, ya va. Gasa, yodo, pero no hay antibióticos. Seguiré buscando. ¿Ahora dónde tienes que ir? Podemos parar.
decirnos dónde y cuándo enviáis los suministros. Ahí hay más material. Tengo que pasar por donde están. No tengo esa información. Créeme, no me gusta ver cómo Benson se da la... Me revuelve el estómago. Dame la información y para. No tengo autorización para... ¿Por qué quieren los tejaperos destruir los centros de ayuda? Tiene que ver con los... Quieren mostrar lo débil que es, que no puede proteger la ciudad. Menudo jaleo. Mientras nos dejen quedarnos lo que encontremos, me da igual. ¿Quién anda ahí? Todo esto valdrá una fortuna en el mercado. ¡Vaya! ¡Mierda! Con eso no contaba, tío. Hay más material. Tengo que pasar por donde están. Podemos parar cuando quieras. Solo tienes que decirnos dónde y cuándo enviáis los suministros. No tengo ese informe. ¿Crees? No me gusta ver cómo Benson te da lo tuyo. ¿Por qué quiere los aljaperos destruir los centros de ayuda? Tiene que ver. Menudo jaleo. Mientras nos dejen quedarnos lo que encontremos, llenaréis de todos los colores. Ya te digo. Todo esto valdrá una fortuna en el mercado. Venga, a ver qué encontramos. ¿Qué leches? Mira a los de Seibold donde están los almacenes. En algún momento, seguro. Ahora que el grandullón está atacando sus puestos, ese tío es una bomba con patas. Es por la sangre rusa, tío. Lo vuelve. Gracias por el follow. Otra tienda con material. A ver si hay suerte. Kits para traumatismos, pero nada de antibióticos. ¿Dónde están? Parece que van a repartirse los suministros. Caray, espero que no nos estén tapando. Tío, he de esquivar al tirador. Todo el mundo se llevará su parte. Nadie te va a atacar. Venga, tío, no me avergüences. Cálmate, anda. Me lo estaré. ¿Qué leches? ¿Qué es eso? ¡Vaya! ¡Hola! He pisado cristales sin querer. Parece que van a repartirse los... He de esquivar al tirador. Menos mal que esto es un puto script. Suministros. Venga, ten lo que quiero. Amoxicilina. Perfecto. Ese tío es enorme. Ahí está la apisonadora explosiva. Rutas y horarios de los suministros. ¡Ya! ¡Gas casal! Caballeros, lo siento. Es mi socio. Brusco. No comprende el arte de la persuasión. ¡Alto! Preferiría no haber visto eso. ¿Pero qué? Ve a ver. Ahora. Corre. No creo que me haya visto. Tengo que... ¡Sea quien sea, sal! ¡No me hagas perder el tiempo! Ese túnel. ¿Ahora jugamos con las luces?
¡Yo voy a jugar con tu cara! ¡Sal! ¡Eso que no te aplastaré! Que no ceda, que no ceda. Solo puedo pasar por donde está él. ¿Cómo me ha visto, tío? Si Rino está más ciego que... No me puedo haber visto. Necesario.
Ha faltado poco, muy poco. Tengo que irme. Ya. Basta. Juanca está cerca de la salida. Vale. ¿Dónde estás? Ay, venga, tengo que lavarme. ¡No te escondas! Quizás te asalte si llego hasta aquí. El contenedor. Puedo huir por ahí. ¡No te escondas! Tengo que hacer que despeje la apertura. Estoy hartando. Vamos, vamos. En un pajar. Oh, odio los pajares. Joder. He de decirle a May que tengo esto. ¡Suéltame! ¡Danos la cartera y ya! ¡Ayuda! ¡Déjale en paz! La cagaste, chaval. No puedes ir empujando a la gente. ¿O qué? ¿Así? Los vale. Tiene bien puestos. Cuadra las caderas. ¿Qué coño dice? En un momento no podrá decir nada. Wow. ¿Quieres que te arre? Nada, paso, chaval. ¿Quieres que te arre? Debería currarme más las pollas. Miles, intentaba contactar contigo, ¿estás bien? No te preocupes, pero tengo que contarte un par de cosas. Joder, y tanto. No puedo zurrar la cara a un preso de los más vigilados. He visto a Rhino y a Scorpio. Muy bien, Miles. Échale un ojo a Festina. Si los convictos se desesperan, tal vez intenten asaltar el templo. Ya, te llevo la delantera en eso. Si ocurre algo más por aquí, te avisaré. Genial. Gracias, Miles. Vale, ¿hay alguna secundaria por aquí cerquita? Hombre, tanto como cerquita... Ah, bueno. Yuri, ya sé que trama Rhino. Está atacando los centros de ayuda de Oscorp. Creo que sé cuál es su siguiente objetivo.
Nos llegan informes de un posible terremoto en el centro de Harlem. Parece cosa suya. Voy para allá. ¿Estás bien? Cansado, pero aguantando. Superaremos esto. No pierdas la fe. Atención, unos fugitivos están disparando desde vehículos robados. Reúnanse en la Gran Central. Cambio. Joder, no ha cambiado ni nada la... la puta ciudad. Hola, Emicota, ¿qué tal estás? Bien, bien. Ando repasando registros de Oscorp. Oye, no vine a cuento, pero... ¿te acuerdas de cuando fuimos a Staten Island con Harry? ¿A buscar la mejor pizza de la ciudad? Sí, una odisea de 10 horas para hacernos con una tostada con queso americano frío. ¿Cómo olvidarlo? Algo en estos viejos archivos de Oscorp me hizo recordar ese día. Harry estaba muy emocionado por montar en el transportador. Me hizo pensar que las cosas eran más simples entonces. Sin trabajar, sin supervillanos. Podíamos perder todo un día buscando una pizza cutre, porque sí. Ahora parece que si nos echamos una siesta, el mundo se vendrá abajo. Sí, hacerse mayor es duro. Pero el trabajo que hacemos es para garantizar que los críos de hoy puedan vivir sus propias aventuras en Staten Island sin peligro. El ciclo de la vida. ¿El ciclo de la pizza cutre? Sí, tienes razón. Es una buena forma de verlo. Gracias, Pete. El ciclo de la pizza... de la pizza cutre. Aquí, control de Fables. ¿Cuál es la situación en Colombia? Hemos interrumpido una reunión de civiles no autorizada. Procedemos a detenerlos e interrogarlos. He tocado el suelo sin querer.